Licencias. Buenas tardes, bienvenidos al reportero del crimen. Estamos listos con la información. Buenas tardes, licenciado Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó? ¿Qué tal le fue? ¿Chamba? ¿Mucha chamba? No. Tranquilo, ¿verdad? Fin de semana tranquilo, la fuente policiaca, disculpe usted por la gorrita, pero había mucho sol el día de hoy y pues como andábamos en moto, pues andábamos asoleados. Mire, quiero mandar un mensaje a la señorita, a la dama, Marisol Hernández Taje. Ella tiene su domicilio en la calle Bellavista, número 195, Colonia San Rafael. Aquí tengo su cartera, sin dinero obviamente. Pero acá está su cartera, con todas sus credenciales de oportunidades, de tarjetas de crédito, su credencial de lector. Román, si eres tan amable de cerrar la imagen, por favor. Por si alguien la conoce, pues que le comente que puede pasar a Cama y a Visión, aquí el programa del reportero del crimen, pues si perdió su monedero, pues aquí lo tenemos. Discúlpenle por la uña que está toda sucia, pero a nadie chambea de fin de semana. Aquí está su cartera. Por favor, señorita Marisol Hernández Taje, le decimos que aquí está su cartera. Obviamente una persona que la encontró, que no quiso dar su nombre, pues obviamente nos la trajo y nos dijo, ¿sabe qué? La encontré tirada ahí cerca de Lerma. Si ella quiere recuperarla, pues con todo gusto que pase aquí al canal. Aquí se la haremos entrar, principalmente por la credencial del lector, el voto. Que lo va a ejercer el próximo 7 de junio, importantísimo, y obviamente su credencial de oportunidades que tiene acá, su tarjeta de para cobro de oportunidades. Si la quiere pasar a buscar, con gusto, aquí en Mayavisión, como siempre, con el servicio de la comunidad. Información, el día de hoy, licenciado, el suicidio número 24, en lo que va a estar. Y vamos a arrancar lleno con la información de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo sacar toda la información, es mucha la que tenemos el día de hoy. Se dio un suicidio en... ¿Perdón? Ok, gracias. Se dio un suicidio a las 5 de la mañana de ese día. Valdemar Virgilio Padilla, de 62 años de edad, decidió escapar por la puerta falsa. Incremento el número 24 en lo que va desde el primero de este mes de abril. El primero, esto fue en calle Hidalgo de la villa de Sabancuy. Ahí fue donde se dio este hecho, en donde pues una persona desafortunadamente decidió escapar por la puerta falsa. Esto fue el día de hoy alrededor de las 5 de la mañana. Personal de la Fiscalía del Estado acudió al lugar de los hechos, el levantamiento del cadáver y pues obviamente tomar conocimiento de los hechos. ¿Tienes alguna información más, Lidia, respecto al tema? Vámonos también con información. El día de ayer se dio pues un hecho sangriento, de los que comienzan en Playa Bonita y terminan en las colonias. Nada más que se terminó en las inmediaciones de lo que es la avenida Resurgimiento. Para ser exactos, mero donde está el monumento de Resurgimiento se da esos hechos, donde resultó lesionado una persona con 5 puñaladas. 5 puñaladas, le pegaron 5 puñaladas. Esto fue el día de ayer, alrededor de las 10 de la noche. Pues al parecer el sujeto venía en el camión y pues venía untándole su miseria a una dama. ¿Por qué se ríe, licenciado? Venía ofendiendo a una dama. Bueno, no. A mí lo que me contaron los que estuvieron ahí presentes y que tenemos una entrevista es que este chavo venía en el camión y le venía untando el camarón a la señora. El marido venía en la parte de atrás. Se dio cuenta de que este sujeto es el señor que se puso bravo, que este cuate se le puso, que estaba ofendiendo a su esposa y se le fue encima a golpes entre el camión. El camionero paró allá en el mero monumento y se me bajan de acá. Y que se bajaron y que siguieron agarrando a golpes, nada más que este no aguantó y sacó un punzón y le pegó 5 puñaladas en la espalda. Sí, que venían de Playa Bonita, ¿no? Sí, venían de Playa Bonita. 3 le perforaron el pulmón y obviamente esta persona fue trasladada de manera urgente al Hospital General de esta ciudad capital. La unidad 165 llegó de inmediato de la unidad de la policía estatal preventiva. La reportó Concepción María, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Girasol, por Vicaria de la Ampliación Jardines. Indica que pues bueno, se liaron a golpe estas personas, por lo que pues el marido ofendido pues bueno le propinó pues ahí cinco puñaladas en el lecho. Pues bueno, se dio alrededor de las 8 de la noche ahí en las inmediaciones de lo que es
la Avenida Surgimiento. Este es el presunto responsable de las lesiones y obviamente el lesionado fue trasladado al hospital para su atención médica. Ahorita le voy a decir, esto fue la Avenida Resurgimiento, venían de Playa Bonita. Diego Humberto Nachi es el que estaba en estado de ebriedad y que se engrave en abundancia. Es este sujeto que se ve tirado, la persona que resultó lesionada y que fue trasladado a la clínica del Seguro Social. Esta persona pues es el presunto responsable y obviamente fue trasladado a la Fiscalía del Estado para el deslinde de responsabilidad. Es parte de lo que dejó Playa Bonita, la playa de las dos mentiras, que no es playa ni es bonita. Sí, es playa. Sí, es playa, claro que sí. ¿Qué ibas a comentar? Fue el avión. El avión. Que okay. Fue saldo blanco, a pesar de esto fue saldo blanco en esto, bueno, en lo que van de las vacaciones. Así es. Fíjese que también el día de ayer por la noche se dio un robo a casa habitación en donde, pues bueno, desafortunadamente, pues amarraron a una persona y se robaron un vehículo. Se llevaron 200,000 pesos en efectivo y alhajas. Esto fue en la calle 47 por Gobernadores. La reportante Yasmín García Pérez, de 35 años de edad, dijo cuando llegó a su casa, a esa vivienda, descendió de su vehículo, encontró a dos sujetos dentro de la vivienda armados con pistolas, una cromada, según detallaba la señora, y otra más con un arma de fuego color negra. Le la despojaron del vehículo cuando estaba entrando a su vivienda, encontró a su hijo amarrado dentro de la vivienda. Se llevaron 200,000 pesos en efectivo y alhajas. Esto fue el día de ayer alrededor de las 11:41 de la noche en la calle 47 por Gobernadores, en donde se dio este hecho. Pero tenemos aspectos del coche también, que fue asegurado. Ahorita un momentito. Eso fue más adelante fue ubicado en la madrugada. Fue ubicado el vehículo en la avenida Héroe Nacozari, donde el personal de la Policía Estatal Preventiva pues aseguró el vehículo y hablaron de inmediato a la Fiscalía del Estado, que por cierto tardó en llegar la Fiscalía. Ahí está el vehículo que fue robado de la calle 47, en donde se dio este robo con violencia al interior de una vivienda. La Policía Estatal Preventiva llegó al lugar, acoronó el área. Así iba a hacer cargo la ministerial. ¿Tienes algo que comentar, licenciado, respecto a este hecho? No, solamente creo que hasta el momento no hay asegurados, ¿verdad? No hay asegurados. Tenemos una entrevista con el comandante Jorge Roura, quien nos habló de este tema. Vamos a pegar las dos entrevistas. Habló primero del hecho de la persona que apuñalaron, que le pegaron de puñaladas, y también de este robo. Si podemos pegar las dos entrevistas, por favor, son tan amables, muchachos. Se llegó al lugar, se genera un reporte, nosotros llegamos, verificamos, reportaron un vehículo aveo blanco que se encontró en Leonero en Acosari, quien se aseguró y se le entregó a la fiscalía. ¿Parte del robo? No tengo el dato, ¿no? Ya la fiscalía determinará si es parte del robo o en ese lo usaron ellos para huir. Y ofendió a la otra muchacha. El agresor. Ajá, el agresor que está ahorita allá. Y agarró y estaba ofendiendo y todo, y no le pareció y fue que lo clavó, ¿no? Clavó a otra persona que no aguantó los insultos. Y le dijo al camionero, le digo, no, que no te subas, le digo, porque si te subes, si te arrancas, te vas a una desgracia. Todos venían en el camión, ¿no? En el camión. Aquí se bajaron. No, íbamos para allá, para el mercado, ¿sí me entiendes? Íbamos para el mercado. Lo que pasa que es como una ofensa. Si no te gusta que te toquen, ¿para qué vienes? ¿Sí me entiendes? Entonces el muchacho, él se encabronó, el otro señor que ofendió a su esposa, se encabronó y agredió al muchacho, al que estaba, el que ya se lo llevaron en la ambulancia. ¿Cómo lo agredió? ¿Qué le pasó? Lo puncionó, se lo clavó. ¿Con un punzón? No sé con qué lo clavó, pero lo clavó. ¿A qué lo dejó botado? ¿Cómo cuántos puñaladas le pegó? No, la verdad no sé. Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa. Ajá. Estaba abajo del camión, el muchacho no podía arrancar el camión. Bueno, pues ahí están las declaraciones de estas dos personas que estuvieron ahí en el primer hecho de la persona que fue apuñalada y también sobre el tema del robo de este vehículo y 200,000 pesos en efectivo. Tenga usted cuidado cuando llegue a su casa a altas horas de la noche y vaya a entrar porque ya no se puede confiar. Por lo que vemos, está muy desatada la delincuencia. Si usted va a llegar a su casa, evite,
fíjese, dé la vuelta para ver quién está a su alrededor, porque en cualquier momento le pueden sorprender al entrar a su casa y robarle, como fue este caso de esta señora en la calle 47. ¿No? Sí, está muy extraño. Te acordarás que ahí había un local, me parece, un comercio campechano. Así, sí, perfecto. Y al lado, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es lo raro también? Que al ladito hay un local de exmilitares que tiene un guardia. ¿Y qué sería por casualidad? ¿El día de ayer? Pues no fueron. Domingo. Era domingo, pero se supone que tiene guardia permanente esa oficina. Ah, ok. Y ese día, pues simplemente nada más no hubo ese hecho. Bueno, vamos a hablar respecto al fin de semana, del primero al 5 de abril, que será la primera semana de Semana Santa, la Semana Mayor, en donde, pues bueno, el saldo en accidentes fue mínimo, no hubieron pérdida de vidas humanas, solamente hechos de tránsito, en los cuales, pues bueno, habló el día de hoy el comandante Gil, José Luis Gil Beltrán, quien estuvo a cargo de los operativos, en coordinación con las diversas autoridades, estuvieron checando. Vamos a escuchar lo que dijo respecto al saldo. ¿Cómo no? Se llama entrevista saldo accidente Semana Santa. Esta primera semana tuvimos 12 accidentes, de los cuales resultaron 9 lesionados. 3 de ellos hubo arreglo, o sea, de los 12 accidentes, 3 fueron arreglos y 9 fueron turnados a la fiscalía. Representó un monto total de alrededor de los 210 mil pesos en daños materiales. ¿Heridos? 9 heridos. 9 heridos, de los cuales, ¿cómo se resolvió la situación de esas personas heridas? ¿Ustedes dan parte de la fiscalía? La fiscalía se fueron turnados 9 casos, a 9 accidentes a la fiscalía. 110 mil pesos en daños materiales. Comentarle también que afortunadamente no hubieron pérdidas humanas. Todavía falta la segunda parte de la temporada vacacional, que pues usted, si va a salir a carretera, va a salir a disfrutar la segunda semana de Pascua, se llama la semana de Pascua, pues lo tome con consideración, ¿no es así? Sí hubo una persona muerta, pero no entra en el saldo de vacaciones, porque fueron por causas naturales. Sí, también tengo el parte de información que hubo el pasado, una persona macheteada en el ejido Miguel Colorado, José Sabás Puc Cajún, que fue internado al Hospital Especial de Javier Bonfil Osorio, pero o sea, no forma parte de accidentes, podemos aclararlo, es otra cuestión. Esto fue agredido por Gregorio Cap, de 72 años de edad, quien está detenido y puesto a disposición de la Fiscalía del Estado por lesiones calificadas. Se encuentra a disposición de un juez penal. Las lesiones le dio de machetazos en la cabeza y en la espalda a este sujeto. Esto fue en el ejido Miguel Colorado, en Champotón. Fue el único hecho sangriento que se pudiera hablar en estos días. También el 5 de abril hubo un accidente carretero en el kilómetro 57+300 de la carretera federal 180 Campeche Mérida, en el tramo Tenau, a la altura del municipio de Selchacán. Un automóvil Aveo marca Chevrolet 2015, color rojo y placas de circulación de HS 1183 del estado de Campeche, conducido por Fernando Pastor Mijangos Estrada. El coche conducido por su esposa Marinés Moguel Reyes y un menor de edad, quien circulaba sobre el tramo, se impactó con un objeto fijo. En el percance perdió la vida otra persona y pues bueno, ahí este hecho. Lamentable. También hubo una riña, la riña de la Avenida Resurgimiento, y una persona que fue puesta a disposición por narcomenudo, que eso también lo confirmó el comandante Jorge Roura Cruz, director de la Policía Estatal Preventiva, respecto al parte de personas detenidas el fin de semana. Como parte de la operatividad que hizo la Secretaría de Seguridad Pública, se dieron la detención de 163 personas por causas, por cuestiones administrativas, 3 por detenidas por robo, 9 por diversos delitos y una persona que fue detenida con droga, que pues, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el comandante Jorge Roura Cruz respecto a la operatividad este fin de semana. Bueno, del primero al 5, que fue la semana mayor, hubieron 163 remisiones administrativas, 3 detenidos por robo, 2 por casa habitación y 1 de robo ausente, 9 detenidos por diversos delitos y un detenido puesto a disposición con posesión de drogas. Ok, esto es de manera general, pero en el parte de semana, bueno, la gente se abarrotó la Playa Bonita, la principal playa de la ciudad. En ese sentido, ¿cuántos reportes tuvieron en esta parte de la ciudad? Tuvimos alrededor de 2 reportes de hechos de
riña, de pleito, que fueron controlados en su momento nosotros y las diversas autoridades que ahí participaron, ¿no? Bueno, pues ahí está esta información respecto a ese tema. Habló, como ya escuchó usted también, sobre el robo a esta casa habitación. El tema del apuñalado también habló, nos aclaró algunos datos. Y pues bueno, es parte de lo que se dio el fin de semana. ¿Cómo lo ves? Pues sí, pero dentro de lo que cabe, pues... Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Ojalá que así continúe durante la segunda semana. Y pues es parte de la prevención que deben tener todos ustedes. Bueno, es momento de ir a un corte, ¿les parece? Vamos a un corte comercial. Regresando del corte, vamos a ir con notas del día. También información del fin de semana, encontraron a un velador muerto. Vamos a tener todas las imágenes después del corte. Guardería y Casa Hogar Narci te apoya al cuidado de tus familiares de la tercera edad. Ofrece sus servicios de cuidados generales, alimentación, visitas médicas, dormitorios climatizados, transporte a consulta médica y transporte a domicilio opcional. Guardería y Casa Hogar Narci. Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. Restaurante Cazuelas Grill. Te ofrece por las mañanas desayunos con antojitos mexicanos y tacos de guisado. Por las noches, tenemos gran variedad de platillos. Super parrilladas, quesos fundidos, pizzas de pastor, chuleta y arrachera y frijoles rancheros. Promoción miércoles y jueves, 4 trancas de pastor por $85 y 3 gringas o una salchiburger por $50. Restaurant Cazuelas Grill. Bar California y su nueva administración te invitan a que conozcas su área de reservado. Excelente servicio, promociones del día, música viva. Estamos ubicados en calle Filiberto Quifarfán número 7, frente a las oficinas del Nelson Barrera. Reservaciones 152-2161. Abrimos de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Bar California. Restaurante Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de arrachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor. Restaurante Chano y... ¿Cómo estás? ¿Qué tiene nuestra hermosa ciudad? Fíjate que voy a abrir una sala de cómputo y me dijeron que por acá hay una tienda cercana que da sus precios muy baratos. Ah, sí, ese Hoxa tiene los mejores equipos de cómputo y a un buen precio. ¡Qué bueno que me dices eso, Martín! ¿Ya pensaba vender mis argollas? Te acompaño, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos! Mare Martín, sí que los campechanos dan más barato que los yucatecos. Hasta pa' la tanda me dio. Te lo dije, Toribio, acepto este Hoxa, siempre pensando en nuestra economía. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Sábados y domingos le ofrecemos barbacoa al estilo Hidalgo para satisfacer el paladar más exigente, acompañado de su refresco favorito, cervezas y licor de su preferencia. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. Chihuahua. Restaurant a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños,
Chihuahua tiene disponible para ti 4 perdones. Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con tus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua! Quinjá, un oasis cerca de ti. Excelentes albercas, toboganes, canchas deportivas, áreas recreativas, el mejor parque acuático para este verano. Unidad de Rescate de Columna Vertebral soluciona su problema de hernia de disco sin bisturí. A través de avanzadas técnicas de tomografía y ultrasonido 3D a color, accedemos directamente al disco herniado. Evite peligrosas cirugías o inyecciones a ciegas. No requiere hospitalización, cortes ni anestesia. Pronta recuperación. Exclusivo en Centro Radiológico de Campeche. Pregunte por las opciones de tratamiento gratuito. Llamado para nuestros amigos del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, no tienen agua en Minas desde hace 5 días, nos están reportando a través del WhatsApp, estoy checando los mensajes de WhatsApp, nos reportan que no tienen agua, por favor, si nos pueden echar la mano ahí los del agua potable en Minas, no hay agua, por favor. Vamos a irnos con información también, hoy por la mañana un empleado del parque temático Chimbal, ¿tú le puedes Timbal? Es Chimbal. Chimbal, pues resultó lesionado, estaban ya que los lunes le dan mantenimiento y pues digo, creo que no se les ocurrió hacerlo hasta la otra semana porque pues ahorita hay turismo, mucha gente va a visitar ese lugar. Sin embargo, el trabajador estaba realizando acciones de limpieza y mantenimiento, resbaló y se lastimó la pierna. De inmediato pidieron el apoyo de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes llegaron, lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital para su atención médica. Esto fue hoy por la mañana. Desde muy temprano hubo movimiento. ¿Perdón? No, que el seguro social lo van a tener, ¿no? Por eso los mandan al HG. ¿Se van al HG? Al HG todos. Al HG. Bueno, también vamos a irnos con la información de Playa Bonita. En Playa Bonita ya sabe el movimiento. El fin de semana pues se extravió una menor. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública apoyaron a la mamá de esta niña, que estaba desesperada y obviamente la niña pues ya se imaginará después de que se extraviara en Playa Bonita la gran cantidad de bañistas y de ciudadanos que acudieron a abarrotar la playa, la única playa de Campeche, la playa Las Dos Mentiras, que ni es playa ni es bonita. Bueno, sí es playa, está bien, sí es playa. Ok, un tremendo se llevaron visitantes de Muna, Yucatán, los cuales acudieron desde temprano hora al balneario popular Playa Bonita. Alrededor de la 1:40 se dieron cuenta de que pues uno de los niños, una niña de 3 años, se les había perdido por casi media hora entre la multitud que abarrotó la playa. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de inmediato apoyaron a la dama, quienes se dieron a la tarea de ubicar a la menor, la cual estaba extraviada, y se la encontraron a su mamá. ¿Cómo lo ves? Muy mal. Hay que estar pendiente de los chamacos. Y sí, ¿no? Sobre todo ahorita que pues bastante gente estuvo este fin de semana. Incluso me parece, creo que hasta cerraron el estacionamiento, ¿no? En la glorieta. Sí. Cierran, igual estuvo hace 8 días, porque nadie puede, o sea, como ya está repleto de vehículos, pues ya nadie más. Sí. Y no es que sea la única playa. Déjame comentarte, Miguel, que tengo que reconocer la participación de la Secretaría de Marina y Armada de México, que estuvo también en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, dando apoyo a los bañistas, llamando la atención a mucha gente que se metía a la playa a consumir bebidas embriagantes, y obviamente a varias personas les llamaron la atención. Protección Civil igual estuvo, igual elementos de la API. Por ejemplo, ese oficial de la Secretaría de Marina le estuvo llamando la atención a estas personas porque estaban consumiendo bebidas embriagantes dentro de la playa, o sea, dentro del agua. Entonces, su bazote de ahí, les pidieron que por favor pues se retiraran del área o se iban a beber bebidas embriagantes afuera, no adentro. Obviamente mucha gente se sintió incómoda por este asunto. Comentarte que qué bueno que lo están haciendo y qué buena la participación de la Secretaría de Marina. A mí me tocó, por ejemplo, pasar en lancha
una lancha. Y se bajaron, en este caso mi esposa se bajó a comprar un agua a Playa Bonita ahí en el muelle que está allá atrás. Y de inmediato se acercaron, a ver, por favor, no se puede quedar, muévase, porque pues la lancha con el oleaje puede lastimar a los bañistas. Y están muy pendientes de la seguridad marítima, de la seguridad de la gente que se estaba bañando en Playa Bonita. Hay que reconocerlo, y la verdad que es un excelente trabajo que están haciendo, todo por el bien de los ciudadanos y porque no pase una desgracia. Hubo una persona que se pasó a ahogar, un jovencito que se pasó a ahogar también el fin de semana en Playa Bonita, y que también lo atendieron personal de la Secretaría de Marina de inmediato. ¿Ibas a comentar algo? Y que no lo agarren personal, porque pues estas personas están haciendo su trabajo. Hay un aspecto, si lo viste al final, ¿sí?, donde incluso se ve como que lo amenaza. Entonces, a esta persona que sacan, que no tiene playera, al final, ya cuando están cerca de la playa, Hay otro aspecto. Donde se ve a esta persona, mira, donde se ve que lo apunta y le está diciendo. Exactamente, no es personal, o sea, solamente está haciendo su trabajo. Es como nosotros cuando vamos a un accidente. Se enojan porque tomamos foto o video, pero pues no lo hacemos porque queremos, es nuestro trabajo, lo mismo ahí. Sí, de hecho hay un aspecto más adelante donde se ponen a discutir con los elementos de la policía preventiva que le estuvieron reclamando a esas personas que guardaran el orden. Hubieron dos o tres conatos de bronca, ¿eh? Ahí está, mira, ahí va. Sí, hubieron dos o tres conatos de bronca entre, pues ahí bueno, está. Ahí está. Entre bañistas y las autoridades, pero todo es por conservar la calma y obviamente guardar un ambiente de tranquilidad en la playa de las Dos Mentiras, y que obviamente funcionó. Bueno, al final ya luego, pues lo que pasó ayer, pero ya fue, ahora sí que fuera del horario de funcionamiento y en el lugar. Bueno, encontraron muerto a un velador, esto, ¿tú tienes la información? Sí, pero no te preocupes ya. Lo que pasa es que se viciaba mucho con el audio de la música. Vamos a mirar a esta persona que fue encontrada muerta. Fue encontrada, se llamaba Fernando Montejo Uc o Fernando Uc Montejo. Esto fue en Valle del Sol, en la calle Tierra, entre la avenida Lázaro Cárdenas y Galáctica. Esto fue el sábado. Esta persona tenía 60 años. Esta casa pues estaba en construcción. Él pidió posada y pues hacía la función de velador. Ahí se quedó durante mucho tiempo, 15 años. 15 todavía. Años más es o menos. El morenito, el que siempre... Sí, que platicaba siempre con un viejito. Ah, sí. Reencontraron muerto. Pues ahí está. Y ¿la causa de la muerte cuál fue, Estilicio? Fue un infarto. Al parecer fue un infarto. Al parecer fue un infarto. Sí, qué bueno. Bueno, lamentable el hecho. Y pues bueno, al final lo confirmó la Fiscalía del Estado. Vamos a irnos con otra información, que también el fin de semana una ancianita resultó lesionada después de que la tiraran de un taxi. Eso fue alrededor de las 10 de la mañana del Viernes Santo, en donde, pues bueno, esto fue en Santa Lucía. Una mujer de 77 años, el cual responde al nombre de Isabel Laines Cuevas, con domicilio en la calle Caimito y Grosella, de la colonia Esperanza, resultó con lesiones en la parte de la rodilla izquierda, lesiones leves, las cuales fueron originadas cuando, minutos antes de intentar descender de un taxi del servicio Cañoneros, con placa de circulación 3072 BFB, número económico 904, conducido por Noé Martínez Villegas, pues bueno, la tiró, y pues los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para auxiliar a esta señora, esta anciana, que pues al final fue, le echaron la mano a los paramédicos. Otro taxi. ¿Ya viste lo que andaba en redes? No. Esta imagen. Bueno, no la podemos descargar, pero pues así encontraron un taxista en la avenida Gobernadores, dormido. El fin de semana, en la avenida Gobernadores, a la altura de, no recuerdo, por Boshito, encuentran a un taxista dormido en plena avenida. Me imagino que el taxista iba borracho o algo así. Sí, ahí ojalá tenemos, que... Tenemos aquí la imagen, no sé si la... Mañana, sin falta, la vamos a reproducir. Y ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero pues bueno, sí, el comentario de este hecho. Fíjese que también vamos a ir con información respecto a los incendios. Ya ve que hay constantes incendios en estos días de temporada de seca, abril. Pues mire usted cómo se encuentran las unidades de bomberos. Así como la ve, todas rotas, en mal estado. Mira, ahí se lava las manos el bombero. Digo, hacemos un llamado a las autoridades, digo, tienen que reparar estas unidades. Imagínense que se llegue a dar un hecho grande donde tengan que intervenir los del cuerpo de bomberos. El equipo es deficiente, como usted lo ve en estas imágenes, y no es que se esté rebosando desde arriba, sino que las bombas de las mangueras no sirven. Vea usted nada más.
Pero aún así entran al quite. No, o sea, sí, aún así. O sea, se la rifan y se avientan sin guantes, sin chaleco, sin... Bueno, con lo que tienen trabajo. Pues ahí se lo dejamos. Final de sexenio. Ojalá y que puedan tomar en consideración. Viene la temporada aún más fuerte, lo que es abril y mayo, junio, que se incrementan los incendios forestales y los incendios en la ciudad. Pues vean qué condiciones trabajan los bomberos. Es lamentable. Hay que planear, ¿no crees? Por decir, volvemos al mismo caso de Mérida. Ahí ves las tomas de agua, hacia mesas, un montón de tomas para que nada más llegue el bombero y se conecte. Sí, conecta su manguera. Así es. Aquí no hay esa cultura, digamos. Hacen nuevos edificios y muy pocos tienen esas tomas de agua. Alay se va, licenciado. Pues ahí está. Alay se va, alay se va. Lamentable este hecho. Bueno, vamos a ir también con información de un Chevy que el pasado viernes, ¿fue el viernes? El viernes por la mañana también volcó este Chevy en la avenida López Portillo. Tiene placas de Yucatán. ZAK-5512, la cual era conducido exceso de velocidad y pues bueno, se impactó contra un poste de alumbrado público. La causa de este hecho fue el exceso de velocidad, fue a la altura de la escuela Fray Angélico, en donde se dio este hecho alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando los automovilistas que circulaban vieron cómo se perdió el control de este vehículo, quien terminó volcado sobre el camellón central de la avenida López Portillo el pasado viernes. Que salió ileso porque llevaba el cinturón de seguridad. Afortunadamente. Si no lo hubiera contado. Sí. No, fue aparatoso este accidente el pasado fin de semana como parte de la estadística que se dio el fin de semana. Tú tienes una nota de un repartidor que fue atropellado en Flor de Limón también ese día. Sí, también ese día pues fue este repartidor que ahí estaba en la empresa donde trabaja, ¿no? Y pues una camioneta que transportaba materiales se pegó y no se fijó y mira cómo le dejó la pierna. Híjole. Ahí estaba tirado solito la camioneta, pues se dio a la fuga. Según los elementos de la PEP, iban a buscar a la camioneta que estaba en una colonia cercana, en la Leo Vigildo. Uh-huh. Me trasladé a este lugar y no, pues ningún policía llegó por allá. Dijeron que sí estaban buscando la camioneta, pero no es cierto. Lo busco, no la encuentro. Yo di con la camioneta, pero luego digo, pues, ¿por qué voy a hacer su trabajo? La verdad, ya no quise meterme más y el chavo que está lesionado lo llevaron al Hospital General y pues ya no hice nada. La verdad me dio tristeza que tú confías en la autoridad y que te dicen, sí, no te preocupes, ahorita lo buscamos, ahorita lo checamos. Y no es cierto. Una cuadra se quitaron y no, la verdad que no fueron ni para allá y me quedé un buen rato. Ya mejor opté por no hacer coraje. Pues sí, como te digo, la hacen así como dicen, lo busco, no lo encuentro. Vale, gorro. Bueno, también tienes información del día de hoy de un choque donde pues se llevaron pozos y alumbrado público. Pues sí, mira que ya habíamos señalado varias veces esta colonia. 20 de noviembre. Sí, que siempre con este cablerío, ¿no? Que parece una telaraña. Pues hoy pasó un camión y se llevó pues esta viga que funciona como poste. Y pues se llevó bastantes instalaciones eléctricas. Ahí vemos cómo pasa el camión rozando los cables, ¿eh? No había ninguna autoridad y ve cómo terminó todo esto. Pues ahí las familias afectadas se quedaron sin energía y le pregunté a una vecina que cuánto tiempo llevan con este problema. Me dice que de 10, más o menos 10 años, 8 y 10 años. Y le digo, pero usted paga comisión. Sí, me dice, tengo mi contrato. Le digo, ¿por qué no solicitan postes para que se evite este problema? Ya los van a poner, me dice. Espero que las autoridades que lleguen me las pongan. A ver si no se queda esperando. Y le digo, pero dígamelo. Y me dice, no. Así que se queda, ¿ves? Y ahí está. Ve cómo está ese cablerío. Peligro latente todo esto. Ok, vamos también a ir con otro choque que dice hoy por la mañana una camioneta de la Fiscalía del Estado que iba a realizar unas órdenes de aprehensión. Al parecer, sí, fíjate que esta camioneta la estaban persiguiendo y que según llevaban a dos personas que tenían orden de aprehensión. Así que pues las estaban buscando. A esta camioneta blanca captiva le cerraron el paso dos camionetas de la fiscalía, había una adelante y pues según hay dos personas aseguradas. El percance, pues no hubo personas lesionadas y pues los daños llegaron las aseguradoras y todo. Y finalmente pues llegó vialidad y todo, pero se retiró del lugar porque pues… Se trataba una detención. Al parecer sí, de un aseguramiento. No hay mayores datos hasta el momento, pero se sabe que eran dos personas a las que… Pues se llevaron a la fiscalía, así es. Sí,
Sí, como parte de órdenes de aprehensión que habían otorgado jueces y que iban a complementar los elementos de la fiscalía. Que, bueno, es hasta esto, ¿esto es permitido? Yo no tengo noción de esto, porque imagínate que tengas una orden de aprehensión y vayas en tu vehículo, pero tu vehículo, según la Constitución, es una extensión de tu domicilio, como marca la Constitución, pero pues te pueden bajar del vehículo así, te cierra el paso y... Dependiendo, yo creo que va... Cuando hay flagrancia, yo creo que sí, el ¿no? delito, dependiendo del delito, no sabemos por qué. Acuérdate y recordarle igual al público de que cuando tienes un mandamiento judicial, por decir, todo el mundo dice un citatorio, tienes que ir. O sea, ni el fiscal ni nadie puede decir, no vayas, yo te perdono que no vayas. No, tienes que ir. Tienes que cumplir. Y acuérdate, son tres, ¿no? Son tres citatorios, tres, si no te mandan si no una te orden de presentación. Tienes que ir. Tres citatorios, si no, los tres citatorios haces caso omiso, ya giran una orden de presentación y donde te encuentra el policía ministerial, te asegura y te pone a disposición del juez competente y el que manda la causa penal. Así es. Y obviamente ya ahí, pues bueno, o compareces o... Por eso te digo, va dependiendo, no sabemos, por qué fue el aseguramiento. Ya sabes que hay varios delitos. Habría que checarlo. Vamos a irnos también con un robo, farmacias, esas de nueva cuenta. En lo que va del año, ¿cuánto llevamos? Unos 12, 15. Más o menos. 12, 15 robos a farmacias. ¿Esta vez dónde fue, licenciado? Fue en Santa Lucía. ¿Otra vez? Frente al parque Santa Lucía. Según el encargado, pues, una persona con arma blanca, pues lo amagó y se llevó el dinero de toda la venta de la noche. Aunque está extraño porque, pues, creo que después de las 9 de la mañana es que abren la puerta. Siempre te atienden por ventanilla. Y ahorita no, que creo que abrió más temprano, quién sabe qué pasó. El chiste es que una persona se llevó el dinero. No sabemos si es la misma persona que está operando en las mismas farmacias o se trata de aprovechar y pues hago un autorrobo y me llevo el dinero. Es especular, licenciado, habría que ver qué dice. ¿Puedo especular? ¿No han dado información oficial? Claro, no han dado información oficial. Esa es la ventaja que tiene. O sea, al final no habla la fiscalía y no hay denuncia de manera formal, pero si hay el hecho, pues se puede pensar cualquier cosa. Pues, como en los Oxxos. Vamos ahí también con una denuncia. Vecinos del Ramón Espínola están muy molestos. ¿Por qué? Porque en esta colonia ya pusieron una perrera clandestina. Una persona que se dedica a, pues bueno, a recoger perritos en la calle, que es una labor pues altruista, si tú quieres verla y todo este asunto, pues se reconoce. Pues no son las condiciones en las que la debe hacer. Digo, para eso hay lugares específicos. No puedes poner una perrera y andar recogiendo los perritos de la calle y llevarlos a tu casa cuando alrededor vive gente que pudiera salir afectada por los olores de las heces fecales de los canes o los orines, como pasa en muchas colonias de muchas casas. Entonces, los vecinos ya están cansados porque ya trataron de hablar con la dueña de la casa. Bueno, la que vive la casa, porque creo que la persona no es dueña de ella, renta. Y le llamaron la atención para que pues lleven los perros, los canes a otro lado, porque es un nido de garrapatas, fétidos olores de los canes, de los orines de los canes, de los obviamente de las heces fecales de los canes, y obviamente no deja vivir a los vecinos de alrededor. Fue el fin de semana, estuvimos por allá, ellos ya levantaron firmas, ya mandaron, fueron a poner una queja a la Fiscalía del Estado, y bueno, no buscan cómo hacerle. Al final pidieron el apoyo de las cámaras del reportero del crimen, que pues acudió al asesoramiento Ramón Espínola, donde entrevistamos a los afectados. Escuche usted lo que dijeron. Somos vecinos del fraccionamiento de Ramón Espínola Blanco, de la calle 4, exactamente, de la manzana 52. Tenemos una problemática aquí de que hay un predio que está ocupado desde hace 8 meses por una persona que le está dando un uso supuestamente de una asociación de perros, pero no sabemos si realmente es o es un albergue, porque esta persona pues sentimos y hemos dado cuenta de que pues no cumple con los requerimientos adecuados para tenerlos para empezar. El local pues está hecho para las personas, ¿no? O sea, no está condicionado para tener tantos animales, aunque tampoco se observa que les dé la atención necesaria, ya que ella desde un principio pues simplemente llega, pues tiene un trabajo aparte, es una persona que tiene una labor que hacer. Pues ella se va a su trabajo temprano, los animalitos se quedan solos todo el día, llega hasta la noche, y nosotros como somos vecinos pues prácticamente tenemos que estar escuchando durante todo el día pues los ladridos, a veces se agreden entre ellos por el mismo calor o el hambre quizás, y todo el día estamos escuchando lo que son esos ruidos, ¿no? ¿Sí? También pues otro problema es la infección, o sea, el foco de infección que representa esto, pues al tener tantos animales hay muchas ocasiones que se han juntado varios costales de las heces
heces fecales, ¿sí? Y me tocó en lo personal a mí, en una ocasión, pues ir y ver detrás del patio, o sea, me colinda con el patio de mi casa, y me llevo la sorpresa de que veo todo el patio lleno de montones de heces fecales, o sea, ya amontonados ahí con la final de secarlos y luego embolsarlos. Y esto la verdad sí me enojó y yo tuve que platicar con ella. Después ya lo empezó a sacar y otro problema se presentó con la basura, que no se lo lleva. Entonces los costales quedaban allá, se echaban a perder, se podría, y empezó a sacar un mal olor. Okay. ¿Cuántos perros son los que están en la casa? Aproximadamente, pues no tenemos ni la oportunidad de mirarlo porque tiene tapizado toda la casa. Cerró con lonas, tapizó las ventanas, todo el tiempo está cerrado. Pero un aproximado. Del patio de la casa, pues un aproximado como de 12, 15 perros. 12, 15 sí. perros. Sí, 15 perros. ¿Desde cuándo está este problema? Desde el mes de agosto. Del mes de agosto que ella supuestamente rentó la casa. Digo supuestamente porque ya es un problema aparte con el dueño que tiene que arreglar. Sí, desde ese tiempo es, nosotros estamos viviendo esta situación. Entonces, como vecinos, tenemos la inconformidad, ¿no? De externar, más bien. Externar esta problemática para buscar una solución, porque no es justo que nosotros tengamos que soportar eso. Respetamos su trabajo, respetamos su labor que está haciendo, ¿sí? Voluntaria o quién sabe cómo estará, pero lo respetamos, ¿sí? Pero lo que no respetamos es que también pues, nos perjudique, que nos perjudica a nosotros de gran manera. Entonces lo que queremos pedir es que se nos escuche, que venga alguien, el indicado, alguna autoridad, y que vea si realmente ella cumple, el hogar cumple con los requerimientos, si ella está bien en lo que está haciendo y si nosotros pues tenemos que estar soportándolo, si no pues que nos hagan caso y lo que pedimos es que si ella va a seguir con su labor, que lo siga pero en un lugar adecuado. Okay. Bueno pues ahí está para las autoridades de salud, si nos pueden echar la mano en la calle 4 de Ramón Espíndola, una perrera clandestina. Quedó en el aire la de María Blum. Recuerdo cuando María Blum era alcaldesa, fue a poner la primera pella ahí por el lienzo del charro de una perrera. Hasta ahorita no la vemos, hasta ahorita no la vemos. Bueno, vamos a ir con una imagen para que usted esté pendiente si pasa por la avenida López Portillo. Ya la rompieron de nueva cuenta, nada más que esta vez en el cruce de la Lázaro Cárdenas con López Portillo y frentito a la Secretaría de Seguridad Pública. Pues se les hizo fácil, como nadie. O sea, en el ayuntamiento les vale, hagan lo que quieran. Pues estos cuates llegaron y empezaron a romper la avenida. Y sí, no. ¿Sabes de qué empresa es? De Telmex. Están haciendo cablería subterránea de Telmex. Lo pregunté por allá. Pues se les hizo fácil ir. Ojalá y que cuando terminen la repavimenten como estaba y no tengamos que pasar los ciudadanos y romper nuestros coches por la negligencia de que cuando construyeron esta avenida no planearon la cuestión del cableado subterráneo. Y la fibra óptica. Pues ahí se lo dejamos de tarea a usted. Esas son imágenes. Mire, tengo información de Quila Lerma, de una calle que están construyendo, la calle petrolera, que pues la hicieron de concreto hidráulico y hace cuartio. No nos va a dar tiempo de pasar la información. Si la empezamos a presentar, no nos va a dar tiempo de pasarla el día de hoy. Y la verdad es, vale la pena la nota. Vamos a dejarla para mañana. De verdad, le pido una disculpa a los vecinos de ahí de Lerma. Mañana, si falta, vamos a sacar estas notas y otras más que tenemos de comunidades. Pues les agradecemos que haya estado el día de hoy con nosotros. Iniciamos la semana. Recordamos a la persona que perdió su cartera que puede pasar aquí a Mayavisión. Se llama Marisol Hernández Taje. Aquí está tu cartera mía con toda tu documentación. Puedes pasar acá al reportero del crimen y con gusto te la entregamos. Bueno, con eso nos despedimos. Miguel, gracias por estar conmigo el día de hoy. A toda la gente que estuvo chambeando, pues nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias.